to wake up, come on and put your makeup on. It's time to wake up, come on and put your makeup on. Mis imanes me ponen a gozar por la mañana cuando voy a trabajar. Yo me río tanto sin parar que la gente me mira like what the f-. It's number one, the Luis Jiménez Show. It's number one, the Luis Jiménez. Ahora sí, la noticia más relevante y extraña del mundo. Noticia. Turbante y extrañas. All right, Lakeland, Florida, Lawton Childs Academy, él tiene los hijos ahí y aparentemente el tipo quedó extremadamente ofendido. Ofendido. Lo deletré. Porque le pidieron una donación para la Asociación de Padres y Maestros. De la manera que el tipo expresó su ofensa fue diciendo que él iba a quemar la maldita escuela entera. Acaba de empezar la escuela y ya me están pidiendo, ¿eh? Estoy con él. ¿Qué pasa? Tan pronto uno pisa la escuela, ya quieren que uno se abra los bolsillos, ¿no? La semana que viene seguro me da un camión de chocolate para que lo venda, ¿eh? ¿Y así? ¡Ah! ¡O de galletas! Los hijos míos no han empezado la escuela y ya me están pidiendo dinero porque ellos tuvieron que pintar la escuela durante el verano. Y a mí me importa esa vaina que ellos pintaron la escuela. Señor, pero para que la escuelita se vea más bonita. Sí, la escuelita, yo la quiero con amor. Porque en ella es que aprendo la lección. Por la mañana bien temprano lo primero que yo hago, saludar a mi maestra y después me voy para el... Tú sabes que ellos tienen todos los trucos seteados, porque yo, por ejemplo, no como, trato de no comer azúcar y galletitas y cosas así, ¿no? Yeah. So, entonces, mi excusa cuando vienen con los chocolates, ¿no? Yeah. Yo no como eso. Si no, pues tú puedes comprarlo y donárselo a los soldados. Claro. ¡Wow! That's the new one. O sea, que si tú dices que tú no comes eso... Sí, dice, no, pero... Para está bien, soldados. Pues cómpralo. Y esta, en vez de dárselo a ustedes, se la mandamos allá a los soldados. A los soldados que están defendiendo allá. Y tú más... Yo no como galletas. You know, and here's how you answer back. You say, okay, which one? That's búscame true. ¿Qué soldado es que tú le vas a mandar? Sí, sí. I want his name, I want his photograph. Y quiero que me mande una carta después que se coma la galletita. Comiéndose la galletita. Ma'am, this is a World Vision. We're just selling cookies. You know? All right, señores. Esta mujer estaba cansada ya de que el marido no hacía algo. Lo más delicado que ella piensa que se puede hacer para una dama. No son flores que ella esperaba. No. No eran chocolates. No. No era de que una cena romántica. No. Un baño ella quería para no tener que hacer la necesidad de afuera. Ay, yo te iba a decir que le sacaron los platos y mira, ella estaba pidiendo una cosa lógica. La muchacha de vender niña de 24 años lleva casada desde el 2011 con el tipo y una de las promesas que él le hizo fue que si te casas conmigo, mi amor, vas a tener un baño y él no le ha hecho el baño todavía, so she left him. There you go. Por un toile lo dejó. Claro. Adiós, pues imagínate, si a ti no te preocupa que tu señora tenga que ir afuera a ñangotarse afuera para hacer sus necesidades. Claro. Quiere decir que eso no es amor de matrimonio. Ay, no. Ajá. Entonces tú no has hecho un baño a tu mujer y después va a venir a pedirle cosas que ella no te quiere dar. Qué fresco tú. Exacto. Un restaurante no le quiso vender a este tipo, parece con un slice de. No le quiso dar un free slice of pizza. I don't know why. El hombre James Dennison, de 56 años, alegadamente entró a Lake Worth Pizza el pasado miércoles y preguntó que si le podían dar un free slice of pizza. Para probarla. Claro. Sí, gratis, así. Probarla, dame un slice gratis ahí para probarla. La mesera dijo, ay, no estamos aquí en el negocio de regalar pizza. Ah, pues el tipo empezó a gritar y salió para afuera, agarró un montón de piedras y le entró a pedradas a la pizzería. ¡Qué bien! Eso es lo que tú haces cuando te niegan la pizza, ¿me entiendes? Sí. ¿Y por qué tengo que regalarle pizza, señor? Because I'm beautiful. No pizza, no peace. No pizza, no peace.
No pizza, no peace. Libertad, libertad, libertad. ¡Revenga! This young man was denied a slice of pizza. That's preposterous. Preposterous. Thank you, Chiquita. Y después cantando, me negaron pizza y le tiré con piedra. Esa pizzería no regresaré. Pide pizza gratis y te la niegan. Por eso la pizza yo debaraté. También en la Florida, Davenport, Florida, un chamaco de 25 años fue arrestado luego de manejar en estado de embriaguez. Y no solamente eso, por golpear 17 carros que se encontraban en esa calle donde el hombre estaba tratando de parquearse y no logró parquearse. Claro, 17 carros. Tony Fuchs. Oh. Se llama el tipo. Tony. Tony Fuchs. fue arrestado en Bucte y no se la County Jail. Y quizá para él, él se parqueó perfecto. Sí. Dice, nunca sí, pero yo me parqueé. Oye, a pesar que habían como 17 carros que se me metían en el medio. Y yo lo esquivé todito. Sí. ¿Cuánto esquivó? Yo lo esquivé todito. ¿Todito? Todito. Todito. Cuando uno está borracho, no puede decir todito. Yo lo esquivé todito. Uno siente los golpes del carro. Yo me parqué con premeditación y alevosía. Esa es la palabra. Adelante, señorito. Vámonos para Austin, New York. Deborah Coates, de 32 años, agredió a su nanny y a su esposo cuando ella decidió chequear el nanny cam, porque parece que la nanny estaba cuidando a su bebé. Y agarró a su marido teniendo relaciones sexuales con ella. Ella se fue del trabajo, fue a la casa y a cantazo limpió, como pandereta de aleluya. No le añade la vaina. Sí, porque es que empiezas a gaguear when you start adding to it. Okay. Go ahead. Okay, le agredió a cantazo limpio. La agredió y punto. Los agredió a los dos. Los agredió. Ya. A cantazo limpio. Nazario, dígale algo, Nazario. Sí, dígale. No, yo estoy harto de hablar con él. Ya estuve, yo estoy enojado porque la mamá de él, yo le pago por un servicio y ahora me está haciendo de que. Cuando pueda, siéntate y habla con Speedy de tal baño. Ah, pues yo estoy como criando al muchacho. Sí, pero le toca a usted, señor. Claro. Claro, no, pues yo estoy pagando por un servicio. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Vamos! Él se siente como una obligación. All right, este señor en China, he had that's a bad day. Él va manejando su scooter, de entretenido, hablando por teléfono. Y él no notó de que minutos antes se había abierto un maldito hoyo de eso, lo que llaman un sinkhole. Yeah. Que es cuando la tierra escarba la carretera por debajo, uh-huh. Eventualmente se debilita y cuando tú menos te lo esperas, ¡buah! Ahí se cae. Chupa todo. Ahí chupa todo. Ah, pues él iba hablando por su celular, distraído, mirando alrededor, yo no sé qué diablo, y cayó por ahí para adentro. Se fue por el hoyo. Ahí. Te lo juro, mi amor, que me trague la tierra ahora mismo. Si yo te trago. Ah, yeah, that's a bad day. No good. What else? Dice, shut up. Adelante, Speedy. Esta bartender en Maryland. ¿En Maryland? Maryland. Esta bartender en Maryland. Le dieron un tip, pero fue un scratch-off ticket. Y se ganó $10. That's a lie, that's a lie. Okay. Sí. Cuando los hombres dicen just a tip, entonces eso es mentira. Entonces le dieron es una tip de propina, Nazario. Adelante. Un scratch off ticket de $10. Ajá. Ella vino y se ganó $10 más y volvió y cambió el ticket para otro juego. En el otro juego se ganó $100,000. Así que el tip nice. le salió en $100,000. Un tip de $100,000. Diablo. Eww. Una propina de $100,000. Una propina de $100,000 porque el ticket que le dieron ended up being $100,000. ¿Viste? Le regalaron un ticket de propina y se pegó. Wow, that's nice. Eso come gratis ahí, por lo menos papita. Hay que regalar la papita cuando vaya a comer ahí, ¿eh? Yo tengo una amiga que todos los años para mi cumpleaños, ella siempre me da una tarjeta, you know, a card, a birthday card, y siempre me pone like five scratch-offs. Every year,
como por 10 años. Y mira, a veces como me gané como $200. So it's a nice little gift. No le cuesta mucho a ella. Le cuesta, ¿qué? $10. Pero me gané como 200 y pico. So that's that's good. That's a good idea. Una buena idea para cuando usted dice no sé qué regalarle a alguien. Una postal y un par de scratch. Cuando te pela, ¿y cuando te pela entonces? Bueno, pero tuviste la buena intención. Señores, yo le voy a simplificar la vida. Cuando usted no sepa qué regalar a esa persona que usted quiere, regáleme romo. Eso no es regáleme romo, le agregó algo ahí usted. Sí, me. Yo dije, cuando usted quiera, no sepa qué regalarle a esa persona que usted quiere, si lo tiene todo. Ajá. Usted me regala cualquier vaina de que sea de licor, whisky, romo. Ahí es que está el problema. Me regala. ¿Y la otra persona? Ajá. Pero estoy yo que estoy hablando. Pero sí, usted dijo, pero, está bien. Pero vamos a dejarlo ahí. Yeah. All right. No vamos a discutir por romo porque tú sabes que voy a ganar. Ya, vamos. Ok, un padre en Michigan fue acusado de múltiples cargos de todo que tiene que ver con irresponsabilidad. Aparte de manejar borracho y de poner la vida de un niño en peligro. De la manera que lo hizo fue que Cody Robert Hershey, de 26 años, tuvo un maldito accidente por estar manejando borracho. Él chocó su carro. El hombre se baja del carro y se le quedó el baby de un año ahí. Como eso de... Dice la madre, cuando vio al marido que llegó así, todo, ¿qué pasó? Un maldito accidente, ahí desbarató el carro. ¿Y el niño? Ay, yo no sé. Lo dejó adentro. The mother reported the baby missing. ¿Y qué fue? ¿Sabe que lo encontraron horas después en el carro mismo que el tipo había desbaratado? Para que la grúa se lo llevó, nadie se dio cuenta. Y el baby estaba ahí. Pobrecito, man. Anyway, he's in jail now. Not the baby. No, the baby. No, you know, baby, no. The man. Mm-hmm. All right. Let me see which one should I say. Okay. En Orlando, Florida. La oficina del sheriff tuvo que por un momento cerrar este, quitarle el letrerito de venga a ver esta casa para que la compre. Because parece que agentes de real estate que fueron a llevar unos clientes a ver una casa, encontraron que habían desperdicios humanos en la residencia. No. Nadie ha reportado, había reportado gente, you know, perdida así en el área o lo que sea, o la policía está investigando a ver de quién diablos son los huesos y eso que encontraron en la casa. Restos. Eso le daña la vainita. Sí, de... para la venta un poco. Para la venta, sí. Pero uno puede pedir un descuento también. No, nah, pero eso, oye, van y le echan un perfumito y le cambian la alfombra y ya. Sí, un descuento. Y no ha pasado nada. Hay que decirle a la gente, ¿verdad? Cuando, si usted, por ejemplo... si una gente la mataron ahí, ajá, y usted compra la casa... No, you don't have to. You don't have to? Unless de la persona pregunta específicamente. Ah, ya, yeah, okay. Tiene que preguntar, is there any clouds, si hay algo... ¿Clouds? ¿Se llama clouds, eso? Clouds, cuando hay algo que se está guardando. Por ejemplo, hay un tanque de gas atrás en el parque, en el patio enterrado. Eso hay que decirlo por ley. Oh, eso es bueno. You know. Claro. No, no es bueno porque son tanques viejos. No, que es bueno que uno puede preguntar, mija, si es un tanque. Pero tiene que decir. Oye, qué terrible esta noticia. Rocío Cortés, de 25 años, en España, acababa de dar a luz cuando fue, la montaron un elevador para transferirla al departamento de maternidad donde iba a quedarse con su hija. Sorpresivamente, el elevador comenzó a subir cuando le estaban bajando en la camilla. Y el cuerpo de ella... O sea, ella la están sacando de la camilla. De la camilla. Y entonces el ascensor se mueve. De repente se mueve y comienza a subir. Y la aplastó, la picó. La picó. Gracias a Dios, la niña, que acaba de nacer, que estaba ahí también. Sí, le habían hecho una cesárea a la señora. She had just woken up from the C-section. Y cuando la están llevando, la transportando así, el ascensor entonces subió en el medio de sacarla a ella, o sea, de moverle la camilla. Ay, she got cut in half. Pero dice que la niña también estaba ahí en la camilla y she was unharmed. Porque no estaba para ella. Ya lo guarda. She acababa de nacer la niña, mijo. Claro. Entonces sería mala. No estaba para ella. No estaba para ella. Acababa de nacer la niña. Que no estaba para ella, mijo. ¿Eso quiere decir que no le tocaba morirse? Exacto. A ver, una madre acusada de abuso contra su niño de 24 años, luego de haberle tirado una jarra de cristal en la cabeza. A todo esto, el desgraciado se quejó de que no le gustaba la pasta que la mamá hizo, y esto lo ofendió a ella. Yo entiendo a la señora, and I probably would have done exactly the same thing. Ajá. Mangas son de 24 años.
que está viviendo en mi casa y viene a protestar por la pasta que yo le cocino. Es que el muchacho de verdad hay que cualquiera lo arrastra. Rajarle la cabeza con lo que sea que uno tenga en la mano. Entonces uno va a comer, entonces lo que le hacen no sirve. Get out of the house, get a job y te busca tu propia comida, ¿ves? Eso, los paquetes están duros, los paquetes están al dente. A mí cuando mami hace arroz bichuela no me gusta. No, tú te lo comes tú. Oye. Y termina tú con la cuchara a servir el arroz metida por donde menos te... Ay, this is terrible. Una madre le dijo a la policía de que ella no tenía tiempo para llamarlos a ellos, luego de que se descubrió de que el novio molestaba sexualmente a su niña de 6 años. That's crazy. Arrestaron a Damilo Morrow, luego de haberse acusado de tocar las partes, you know, privadas de esta niñita. La madre de la niña se declaró también culpable de crueldad contra los niños. Uh-huh. Luego de actually she's just gonna serve 3 years in prison, pero y se tiene que registrar como sex offender. Pero a todo esto, lo que como que la gente está ofendida por eso, porque ella dijo que ella estaba muy busy, sí, y que ella no tenía tiempo de estar llamando a la policía para una vainita así. ¿Cómo para una vainita así? Pero bien, ¿acaso? Que le toca a la niña en sí el novio de ella. ¿Por qué las mujeres defienden los machos así? I don't understand. Never do. Bonnie Faye Tarasiano, de 43 años, muchachita inmadura, esto fue en Austin, Texas, vio a un policía que estaba bueno. Aparentemente ella fue detenida en su automóvil manejando, y mientras el policía estaba buscando y eso, you know, el récord de ella, ella fue donde él y le dijo, oiga, usted está bueno, oficial, ¿y esta vaina que usted tiene aquí? Y le agarró la vaina. Policía provocando que fuera inmediatamente arrestada. Eso es ilegal, agarrarle el arma. Dice, papi, ¿why you looking so good, papi? Eso fue ilegal, le dijo. Why you looking so good, but you're so mean. Oh. I like it. Mira, si yo te agarro aquí. ¡Mira! ¡Ey, ey! ¡Dame, doña! No. Ay, y en el Bronx, esta señora le dejó $300,000. A su gatico. Oh, wow. A sus dos gatos, a Troy y a Tiger. ¿Qué llama? Troy and Tiger. $300,000. Y instrucciones específicas de qué comían los gatos, que, by the way, fancy feast de sabor a filet mignon. Oh, casi nada. Y que no los pusieran en jaula. Ya. Ella dejó ese dinero para que alguien le comprara. I guess it makes sense, in a way. Y se lo mandó una amiga de ella en Florida, una hermana de ella, whatever. Los gatos están ahora retirados en la Florida, ya, comiendo filet mignon. Ahora, ¿cómo sabe? ¿Y usted, amigo, cómo va a pagar sus deudas? Eso es lo que molesta a uno a veces, esa gente que le deja la maldita. Sí, porque $300,000 a los gatos. Eso es como un mensaje también. It's like, acuérdate, cuando uno está viejo ya a uno no le importa nada. Ahora, el mayordomo que va a cuidar a los gatos, ¿no? No, mayordomo. La hermana. Hermana de ella. Bueno, la hermana tiene que con un salario grande. La hermana, yo soy la hermana de ella, compro 4 o 5 laticas de eso de Fancy Fish. Sí, exacto. Y la pongo ahí para cuando, si el abogado viene, compró la, sí, mira, ahí las tengo. Pero nada, le doy que coman ratones si quieren, maldito gato. ¿Usted acuerda de Leona Helmsley, que hizo lo mismo? Leona Helmsley, que era dueña de todos los Helmsley Hotels. Yeah, but she left millions to the cats. Pero, anyway, a lo que estaba tratando de decir era de que esas cosas son como el último acto de rebeldía de una persona mayor ya. Sí. El mundo está pendiente a lo que yo tengo. Ajá, pues se lo dejo a los gatos. Partida de asqueroso. Que cuando yo me caí en la bañera, ninguno vino a cambiarme los papeles. Nada más el gato me pasó el rabo por la pierna. Exactamente. Y esos gatos lo ponen para adopción. Soon, right? So if you adopt a cat, do you get that money? No, porque again, tú no estás oyendo. Mi hijo se lo mandó a la hermana de ella en la Florida. ¿Por qué le hace? Sí, la hermana de ella. Leona Hemsley. Telling a Leona Hemsley. Leona Hemsley had cats. That's funny. Lo dejaron un mayordomo en cargo de ella. Sí, en el caso de Leona Hemsley. Yeah, she had employees. She left money for employees to take care of the cats. Wow. y le dejó un salario al chef. Yeah. Y al chef también, oye. Increíble. Y ya lo estamos tarde ya, pero anyway. Y este hombre, a Andrew Wilkinson, de 39 años de edad, de Londres, se montó en un vuelo de British Airways de Heathrow Airport, iba a Cape Town, South Africa, un vuelo de 11 horas, la cual él tuvo que pasar sentado en orines. ¿Por qué? Parece que alguien, algún baby, algún adulto, somebody, se hizo la necesidad en el asiento que le tocaba a él.
Entonces, cuando él se sentó, sentía esta vaina moja, and it smelled like urine. Él fue y le dijo a la azafata, ¿usted podría venir aquí? Estos son, ¿cómo es lo que dice el gato? ¡Miau! 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 Y la azafata dijo, sí, yeah, that is true. Ok, ¿me puede cambiar el asiento? No. Estamos llenos. Bye. Estamos llenos. So, el tipo pide, por favor, deme algo. La tipa vino con un par de wipes, con unos wipes, y le dijo que, para que él lo limpiara él mismo. You know, él puso los wipes encima, pero dijo, me voy a manchar la ropa. Por favor, tráigame una sábana. Viene la azafata y le trae una sábana. Pero obviamente, pues la sábana absorbe lo que hay en el asiento. Él pide otra y lo ignoraron. En un maldito vuelo de 11 horas. Now, he was sitting in coach. Pero no importa. Now, yo sé que él, cuando uno está en coach, diablo, mano, es a sufrir que va uno. Yeah. Me huele a demanda eso. Sir, we don't care about you. Pero eso no es... ¿Cómo Are you in first class? No, ma'am, I'm in coach. Oh, please, sir. Me huele a demanda eso. No, eso no huele a demanda, huele a... Huele a peligro. Vamos a ver si alguien adivina la noticia falsa de hoy, rapidito. El señor Axel. Axel, hello, Axel. Buenos días. ¡Axel, el amor! No, se enciende el gordo de una vez. Luis, yo creo que la que dijo Speedy el ticket ese y del tip que le dieron a la muchacha. Esa es cierta. ¿Esa es cierta? Yeah. Really? Mm-hmm. Ay, gracias. All right, guys. Ay, man, vámonos con Freddy. Gracias, Axel. Hello, Freddy. Hey, ¿cómo están, amigos? Muy bien, señor Freddy. Cuénteme la noticia falsa. Estoy llamando de nuevo para ver si tengo la noticia falsa esta vez. Buena suerte. A ver, la noticia falsa para mí es el señor que dañó esos otros carros para poder parquear. Este hombre en la Florida tratando de parquear su carro, borracho, golpeó 17 carros en el complejo apartamento donde vive. ¿Eso es cierto? Thank you, guys. Gracias, Freddy. Try tomorrow. Vámonos con Manny. Hello, Manny. Es lo que en Kentucky, Luis Jiménez Show. ¿Qué dice, don Maní? Cuénteme a ver cuál es la noticia falsa de hoy. La muchachona en Texas que le agarró los febres al policía. Esa noticia es cierta. Papi, ¿por qué tú estás bueno, papi? Papi, ¿por qué tú estás bueno? Luis, muchas bendiciones, Luis. Muchas bendiciones. Muchas y bienvenido nuevamente a la radio. Thank you, Manny. I appreciate that. Gracias por escucharnos, brother. Thank you. Vámonos con el señorito don Cristian. Hello, Cristian. Muy buen día, muchachos. Buen día, Cristiano. Bueno, yo creo que la del señor que tuvo que volar en las 11 horas encima de los meados. ¿Esa noticia es cierta? Diablo. Ay, maldito vuelo infernal ese. Gracias, Cristian. Nos fuimos con el último intento con la señorita Rosie. Hello. Buenos días, mis amores. ¿Cómo amanecieron? Muy buenos días, Rosie. Cuénteme usted cuál es la noticia falsa. Bueno, vamos a ver si esta es la del hombre que le entró a piedrazos a la pizzería. Esa noticia es cierta, actually. Crazy, ¿eh? Yeah. Gracias, Rosie. Bueno, thank you, baby. Mañana la pegamos. Claro que sí. Bye, Rosie. Buen día. ¿Cuál era, Speedy? La de la muchacha que vio a su marido y a su nanny en Nanny Cam y ella fue y los agredió a todos. Ah. Agredió como es, como pandereta de aleluya. Como pandereta de aleluya, papi. Hey. Tú sabes. Como tambores merengueros, papi. Como guira de guinero, papi. Ay, Dios mío. Ay, venimos en breve, no se vaya nadie. Bueno. Este es el show de Luis Jiménez. Show de Luis Jiménez. Show de Luis Jiménez. Por la radio, por la radio. En la radio, en la emisora, que es lo que todo el mundo quiere. Show de Luis Jiménez, el show de Luis Jiménez. En las calles, callejones, habitaciones y urbanizaciones. El show de Luis Jiménez, el show de Luis Jiménez. Ya llegó Charquineo, el actor Charquineo. Ya llegó Charquineo, Quineo, 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 llegó. Charquineo, señoras y señores, superestrella del cine, actor internacional. Héroe de acción. Vaya. Que siempre que llega nos cuenta esas historias increíbles que han sido parte de su vida. ¿En qué está trabajando en el día de hoy, señor Guineo?
Chucky Neo aquí. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Dime, ¿qué es lo que es? Chucky Neo. Saludos. Estoy trabajando en una película. ¿Una película? En una película acerca de mi vida. Okay. Oh, acerca de su vida. Oh. Exactamente. Wow, pero una... En una biografía. Biopic. A biopic. Pic. A pizza. Sí. A biopic. Sí. ¿Cómo entonces esa historia? ¿Cómo, ¿tiene parte del libreto ahí? Oh, tengo el libreto aquí. Siempre anda con un trozo de papel. Claro, ando con... con el guión en la mano, siempre sí, anda. Yo no soy chofer. No, el guía. Para andar no, con el guión en la mano. Señor. Es de camión, ¿verdad? ¿Cuándo soy yo taxista? Yo soy Chucky Neo, estrella de cine. El script. ¿Eh? El script. No me culpa, ¿por qué? Así se dice en inglés. Ok, entonces, ¿de qué se trata? Cuénteme, por favor, cuénteme su película, pero cuéntemela de verdad, como si estuviéramos en el cine viéndola. Sí, ok, sí, vamos. Sí. ¿La música en el cine le pone música o no? Pone música. Claro. Sí, claro. Hay una vaina bien. Mientras tanto, hello, Chucky Neo aquí. La nieve del desierto entraba por la ventana. ¡Cállese! La nieve del desierto entraba por la ventana cerrada de mi habitación. En la esquina de la sala. Espérate, la nieve entraba por la ventana cerrada en su habitación. En la esquina de la sala. La nieve del desierto, oiga. Mi papá estaba en el tercer piso del basement. Oye. Y le pregunté, tío, ¿qué hace ahí? Tío, papá tío. Me dice, sobrino, aquí le vago trabajando. Pero, espérate, yo no entendí. Papá dijo sobrino. Vale. No. Cállense. Déjelo, para que ustedes van a entender la historia completa. ¿Ok? Le pregunté a mi papá, tío, ¿por qué soy un niño de plástico de madera? ¿What? Sí, ¿por qué soy un niño plástico de madera? Sentí su silencioso grito en el oído y me dijo... Una divertida noche de aburrimiento. Se me ocurrió que quería tener un hijo. Sin embargo, el mecánico me había dicho que yo era un hombre con los ovarios atrofiados. Oye, ¿qué es mecánico? Esa vaina. Sí. ¿Qué fue lo que le dijo? Que era un hombre con los ovarios atrofiados. ¿Y por qué yo escribí esto con tanta S? Así que decidí buscar varios troncos de madera y hacer mi niño de plástico. Eso fue lo que él me respondió. Yo era un chamaquito plástico, de esos que veo por ahí, de esos que cuando se agitan usan Chanel No. 3. Creo que me estoy desviando, vamos a dejarlo ahí. Es difícil criarse como hijo único entre 9 hermanos. ¿Qué? Sí, muy difícil criarse como hijo único entre 9 hermanos. Cuando le pregunté a papá, pero no me has dicho por qué soy un niño de plástico de madera. Oye. Y me respondió porque su papá es un tronco de hombre. Le dije, ¿y por qué me crece la nariz cuando digo mentira? Y me dice, porque tu nariz está hecha de arroz, que crece y crece. Pero me di cuenta a través de los años que no es mi nariz. No es que mi nariz crece, no. Es que mi cara se hace más chiquita. Esta es la historia de Chad Guineo. Llorando. Vamos a hacer como los críticos de cine. Uh-huh. A mí se me pareció a la de Pinocho, Luis, no sé a ti. Sí. Yo le ¿A doy... de quién? A la de Pinocho. ¿Quién es ese? Pinocho. No, la historia de ¿quién es ese? De Pinocho. Pinocho. ¿Qué sé yo? No conozco ningún Pinocho. Yo le doy un pulgar para arriba. Un pulgar le doy para adentro. Le estoy diciendo la nieve del desierto. Ajá, entrada sí. Por mi ventana cerrada en la habitación en la esquina de la sala. Tú ves que uno se vuelve loco con la historia del tipo. Entonces, ¿su papá estaba dónde? En el basement, en el tercer piso. ¿Y qué fue lo que usted le preguntó?
¿A su papá? Le pregunté a papá, le dije, tío, ven acá, ¿qué tú haces? Papá, sí, hijo, tío, no, espérate. ¿Cómo que a papá, tío? Ven acá. Tú, soy yo que estoy atendiéndole. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Cuando usted le preguntó, tío, ¿qué tú haces? Silenciosamente me gritó que me fuera de allí. Silenciosamente me gritó que me fuera de allí. Ay, no. Está bien. Señoras y señores, son las aventuras de la superestrella de cine, el señor Chad Guineo. Y la semana que viene les traeré una película en 3D que estoy escribiendo. Una película en 3D para que la pasen por las radios por aquí. El segmento de Chad Guineo es auspiciado por... Soy tan vago y tan vago. Muchacho, yo soy tan vago que cuando yo estoy acostado y la mujer me dice, papi, mira a ver si está lloviendo. Yo le digo, llama al perro a ver si entra mojado. Este es el show de Luis Jiménez. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.